El presidente del colectivo de la memoria histórica de Ronda ya lleva 3 días en huelga de hambre. Ha pasado el fin de semana a las puertas del cementerio, donde se lee un gran cartel con la intención de la Junta de exhumar restos de represaliados del franquismo, y dice que se encuentra bien. Y por mí, pues ya ves cómo estoy bien, vamos, que no, hemos aguantado el franquismo y hemos aguantado tantas cosas, aguantaremos esto también. Pimentel se opone, como otros familiares, a que se intervenga con otros 17.000 euros en una de las fosas comunes mayores que se conocen en Andalucía, acusando en concreto a Izquierda Unida de pretender hacer política con este sensible asunto. Que ahora Izquierda Unida, teniendo pocos votos, que es lo que tiene, pues están haciendo unas presiones increíbles y en la cuestión de la memoria histórica están haciendo lo posible por eliminarnos a las asociaciones de familiares, que somos familiares, y a los familiares también. Y ellos quieren quedarse con el monopolio de la memoria histórica, que le han llamado de memoria democrática, o sea, hasta le han cambiado el nombre, para quedarse ellos solo con toda la potestad de investigación o de intervención en la fosa, en fin, y hacerlo, pero claro, y hacerlo, si se hiciera bien con un plan, como nosotros pedimos, con recursos suficientes, con un plan bien estudiado, de acuerdo con los ayuntamientos, de acuerdo con los familiares, pues estaríamos de acuerdo. Pero lo que no puede ser es que lo van a hacer ahí, abrir por abrir, o sea, abrir un boquete, sacar unas cuantas calaveras, como yo digo, y ponerla como el que lleva unos trofeos de cualquier cosa, diciendo, nosotros hemos abierto aquí la fosa de Ronda, pero hombre, con 17.000 euros, ¿qué se puede hacer? Pimentel dice que espera que la Junta recapacite, asegurando que el PSOE no debe permitir a sus socios de gobierno actuar de una forma fullera, ha dicho en estas fosas comunes, y ha dicho estar esperanzado en la conversación que ha mantenido con el delegado del gobierno andaluz en Málaga, precisamente un cargo del PSOE. José Luis Ruiz Espejo, el delegado de la Junta en Málaga, pues le ha pedido el expediente a la Dirección General de la Memoria Democrática, el expediente que tienen hecho, que dice que tienen hecho para abrir aquí el boquete ese que quieren abrir, y me ha dicho que va a hacer lo posible porque no se haga nada, evidentemente, porque las cosas se tienen que hacer como queremos los familiares. A Pimentel ya lo ha visitado una doctora y le ha dicho que se encuentra bien. A las puertas del cementerio ha colocado una carpa con telas para resguardarse del frío, a donde pasa estos días. Solo está bebiendo agua.